Otro video aquí en el canal de Spanglish Blogs el día de hoy les traigo otro vídeo que de enseñanza en cómo editar um, sus fotos pero sí, vamos a empezar con el tutorial del día de hoy hoy les voy a enseñar a cómo hacer sus um, e, y darle como shadows, highlights y todo eso a sus fotos, um, a sus títulos para que ustedes los puedan hacer más bonitos para sus um, thumbnails, sus mini, miniaturas, para sus videos de YouTube. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a meter a esta página que se llama pixler.com. Esa es la que vamos a estar usando el día de hoy. Yo sé que está PicMonkey, pero eh, lo que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a hacer en esta página que se llama pixler.com. Ya que se metan en la página de pixler.com, vamos a presionar aquí a esta arrow. Vamos a puchar para acá y nos vamos a ir aquí donde dice Pixlar Editor y aquí donde dice Launch Web App. Le puchamos allí. Perdonen si se está tardando un poquito, es que mi computadora, mi computadora o mi internet está muy despacio el día de hoy. Después, aquí nos vamos a meter donde dice Create a New Image. Vamos a crear una nueva foto. Le presionamos allí y nos va a salir esta cajita. Aquí donde dice Present, le vamos a dejar en 800 x 600 y siempre presionen o presionen esta cajita aquí que dice Transparent, porque queremos que nuestro fondo de atrás esté transparente, porque si no, cuando lo vayamos a poner en nuestras fotos, um, va a estar como un fondo de color o un, blan un fondo blanco. So, siempre presionen ahí donde dice Transparent. Después le presionamos OK y nos va a salir así esta cajita. Ya que está aquí, nos vamos a ir aquí donde está la A, y vamos a escribir a cualquier título que ustedes quieran. Yo para el, la, el propósito de este video solo voy a poner Spanglish, porque así nos llamamos aquí en este canal. Y lo vamos a hacer al tamaño más grande que se pueda. Así, y después ustedes aquí ya le van a escoger el color que quieran que sea su escritura. Yo le voy a poner como un azul, así mismo, y van a cambiar el font, su, como ustedes quieran que se vea su um, escritura. No sé cómo se dice en español, pero si lo averiguo lo voy a poner aquí en la pantallita. Y vamos a escoger. Nos vamos a quedar con Palú. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto, le presionamos OK. Entonces, so, ya que estamos aquí, nos vamos a ir aquí a la derecha. Y um, estés en seguro que está subrayado aquí donde está su escritura. Si está ya subrayado, se vienen aquí a esta cajita que está aquí y le oprimen allí. Después se vienen aquí donde dice Outer Glow, le presionan allí. Y como ustedes ven, ya se hizo como un tipo de highlight en su foto. Presionenle a la palabra Outer Glow. Um, aquí donde dice Harness, Make sure... Um, que esté todo, todo, todo lo que se pueda al 10. Y ya de aquí ustedes ya escogen el color que ustedes quieren, que se le haga sus, su rayo, su highlight, lo que ustedes quieran. Ustedes aquí ya juegan con la página aquí y se vienen aquí a size y lo pueden hacer más grande, así como se ve o más chiquito, así como ustedes quieran, al gusto de ustedes. Entonces lo vamos a ver para que ustedes vean. Ven así, si lo quieren bien bajito, si lo quieren más, 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 como ustedes quieran. Pero si yo lo voy a dejar así a 14, ya después que yo esté contenta con eso, le voy a presionar OK. Entonces ya que está esta parte terminada, nos vamos a ir aquí donde dice Layers arribita y nos vamos a venir aquí donde dice Merge Down. Le presionamos allí. Y en la pantallita le va a salir esa palabra que dice merge down. Entonces nos vamos a ir aquí a donde está esta varita de magia. Le, oprimi, le, oprim, le puchamos allí, le puchamos allí. Y después vamos a pucharle a nuestra palabra. Ok, ya que tenemos toda la palabra subrayada, nos vamos a ir otra vez a esta cajita que hicimos el highlight. Y le vamos a... Oh presionar allí y nos vamos a Outer Glow otra vez y aquí otra vez um, asegúrense que está todo lo que se puede en harness y después le ponemos otro color que ustedes quieran vamos a hacer pink y aquí ustedes también le pueden hacer a la medida que ustedes gusten yo le voy a dejar así para propósito de propósito del video y ya lo oprimimos ok y ya lo quitamos y así queda sus palabras amigos ahora solo nos falta guardar or save esta esta foto y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a file y le ponemos save o guardar y aquí ustedes le ponen el título que ustedes quieran o el nombre que ustedes quieran. Y aquí en esta parte donde dice Format o formato. Acuérdense, acuérdense que tiene que ser en PNG. Ok. Le tienen que presionar en PNG. Porque si no está en este formato, no les va a funcionar. Y ya después ya le ponen OK. Y lo hacen Save y ya está su, su escritura. Saved para donde quieran ustedes ponerla. Ojalá que les gustó este video. Si les gustó, no se olviden darle like, suscríbanse al canal y déjenme saber si estos videos son de ayuda para ustedes y si quieren ver más videos de estos tipos. Y como siempre, les digo, se me cuidan y nos miramos para el próximo video, ¿ok? Adiós.